bastante refrescante. Comenzamos la semana desde uno de los puntos donde probablemente en las próximas horas más se vaya a notar el viento, desde Pozo Izquierdo, en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Han tenido una mañana parcialmente nubosa, nubes bajas asociadas al alisio y suaves temperaturas superando los 21 grados. Intervalos nubosos también los que se podían apreciar esta mañana primera hora en Santa Cruz de La Palma, donde también el viento será protagonista. De hecho, en las últimas horas han soplado con rachas de hasta 78 kilómetros por hora en la capital. El mar también va a empeorar. Las temperaturas este mediodía rondaban los 23 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de tiempo fresco y húmedo, que va a ser el único de esta semana en el que vamos a tener el viento como protagonista, y a partir del miércoles calor y calima. Enseguida lo vamos a ver todo. Antes vamos a echarle un vistazo a la imagen de satélite, una imagen que nos muestra la nubosidad de tipo bajo que ha ido entrando durante esta mañana por el norte de las islas, con mayor relieve sobre todo también en Fuerteventura, Lanzarote. Nubes de tipo bajo asociadas al alisio, arrastradas por el alisio, nubes que han cargado humedad en muchos puntos, por ejemplo, en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde se ha acumulado esa nubosidad de tipo bajo. Y nubes con viento también. Hoy hemos tenido viento importante ya. De hecho, se ha empezado a notar en la imagen de satélite en el canal visible. Podemos ver cómo esas nubes se acumulan en el norte, sobre todo de las islas con mayor relieve, en mitad norte de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Pero decía viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, 81 kilómetros por hora en los altos de Igualero, en la isla de La Gomera. 79 kilómetros por hora también hemos visto en Santa Cruz de La Palma. 73 en la Dehesa o en la Aldea, o también en la punta de Teno, donde en las próximas horas se va a intensificar esas rachas de viento, con alguna precipitación que ha caído también en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, hasta 4 litros por metro cuadrado, producto de ese ambiente húmedo que traen los alisios. El anticiclón de momento se va a ir desplazando hacia la península, a su paso va a enviar vientos del nordeste con intensidad, y de cara al miércoles, lo avanzábamos antes, va a meter aire de este sureste. Llega la masa de aire cálido y seco sahariano, y con ella llega también a partir del miércoles la calima. Empezará por las islas orientales para extenderse al resto del archipiélago, de modo que el jueves probablemente tengamos un día con calima y con mucho calor. Pero antes de eso, el protagonista va a ser el viento. Durante las próximas horas, desde esta misma noche, ya vemos cómo esas rachas se van a intensificar. De hecho, cambian los colores a tonos más anaranjados y más rojos en puntos, incluso del interior de las islas. Se va a intensificar en los extremos donde suele hacerlo el alisio. Estos son el extremo sureste y el noroeste también. En el interior de las islas orientales se va a intensificar nuevamente el viento, y de cara al miércoles ese viento pues tiende a remitir, tiende a amainar ligeramente. Pero claro, hasta que no llegue el miércoles nos quedan unas cuantas horas de intensidad, de rachas intensas. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos amarillos e incluso avisos naranja. Eso supone riesgo importante, el aviso naranja para la isla de La Gomera, cumbres de La Gomera, cumbres también de La Palma, este y suroeste, o en la isla de Lanzarote, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En el resto de las islas, en principio las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora, aunque sí es verdad que, por ejemplo, en zonas como El Paso, en el municipio, en la cara oeste de la isla de La Palma, ese viento se podría acelerar y llegar a los 90, y también en la punta de Teno, en la isla de Tenerife. Además del viento, fenómeno costero también. Las olas se pueden levantar olas de hasta 3 metros de altura, salvo en Lanzarote, donde podrían ser entre 4 y 5 metros de altura, con mar combinada, mar de viento y mar de fondo. Así que fuerza 7 generalizada para las zonas de las costas. Mucha precaución, por tanto, no solo con el viento, sino también con el mar. Veamos la previsión para cada una de las islas. Mañana, por tanto, será el día más ventoso de la semana. De cara al miércoles por la tarde amainará en el Hierro, donde este martes esperamos en general pocas nubes, las más frecuentes durante la primera mitad del día. Las temperaturas seguirán frescas. Esperamos nubes bajas asociadas al alisio durante las primeras horas de este martes en La Palma. Luego tenderá a despejarse en muchos puntos, algo menos en el norte. El viento ganará fuerza, especialmente en las zonas de aceleración, como en el municipio del Paso. La Gomera también notará las fuertes rachas de viento, que desde esta noche podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.
La vertiente sureste y noroeste serán las más afectadas. Esperamos nubes por la mañana que perderán consistencia durante el día. El resto estará despejado. Será una jornada de pocas nubes en general, las más frecuentes de tipo bajo por la cara norte y nordeste de Tenerife. Hacia el mediodía tenderán a disiparse muchas de ellas. En el sur estará despejado. El viento soplará del nordeste con rachas fuertes de más de 80 km por hora en las zonas de aceleración del alisio. En Teno podrían superar los 90 km por hora. Temperaturas oscilarán entre los 18 y los 23 grados en la capital. Martes de nubes bajas durante la primera mitad del día en los municipios de Medianías y Costa Norte de Gran Canaria. Se irán disipando por la tarde. El resto permanecerá despejado. Atención al viento en la cumbre, en el este, sur y oeste. Ahí podrían darse rachas de hasta 90 km por hora. Las temperaturas variarán entre los 18 y los 22 grados. A medida que pasen las horas, la humedad irá cayendo y las nubes bajas de las primeras horas en Fuerteventura tenderán a desaparecer. Solo quedarán dispersas en el sur. El viento soplará con rachas intensas de hasta 80 km por hora. Las temperaturas no cambiarán. Las rachas podrían ser más intensas en la isla Conejera, donde hay emitidos avisos de riesgo importante por viento de hasta 90 km por hora. Afectarán también a La Graciosa. En la costa habrá mar combinada con olas de entre 4 y 5 metros de altura. No mejorará hasta las primeras horas del miércoles. Y respecto a la situación marítima, mañana en las costas del norte predominará la fuerza 7 con rachas de hasta 61 km por hora y puntualmente en alta mar fuerza 8 con rachas de hasta 74 km por hora. Esto podría levantar olas cercanas a los 3 metros de altura. Marejadilla con áreas de marejada en las costas resguardadas del sur y en canales entre islas como por ejemplo entre Tenerife y Gran Canaria predominará la fuerza 7, puntualmente la fuerza 8 con esas rachas también de hasta 74 km por hora y aquí las olas podrían levantarse hasta los 3 metros y medio de altura. Y nos vamos y lo hacemos con imágenes de las últimas horas que ustedes han compartido con nosotros, como esta de Alfonso Jurado de Las Palmas de Gran Canaria, con la nubosidad asociada al alisio, nubosidad de tipo bajo oeste, atardecer desde Buenavista del Norte de Rito Pérez, en el que al fondo se ve el sol despidiéndose por la isla de La Palma. Con ellas les dejamos. Feliz tarde. Sorprendentemente refrescante.